Hola compañeros y docentes, mi nombre es Omar Alviso García. Esta es la evidencia de aprendizaje de la materia de redes convergentes. Para esta ocasión nos piden dar de alta un servicio VPN en un servidor Ubuntu. Y bueno, para esto yo seleccioné la versión de Ubuntu Server 22.04, ya que este nos da la máxima compatibilidad con OpenVPN. Y bueno, para la configuración de este servidor utilicé Webmin para como consola SSH. Aquí yo opté por la opción de Access Server para la instalación de OpenVPN, ya que esta opción realmente ya se hace muy, muy sencilla y muy fácil a dar de alta el servicio. Y la única limitante es que solamente en la versión gratuita solamente nos da dos conexiones gratuitas. Para la instalación, pues bueno, es realmente fácil, como comentaba. Solamente hay que instalar cuatro comandos, hay que ejecutarlos, y al finalizar el último comando la consola pues nos da una serie de datos que son la IP para el panel de control para la administración, también una IP para el cliente, y las credenciales, que son las que utilizamos para conectarnos a la administración del panel de control. Dentro de la configuración del panel de control, bueno, lo primero que hacemos es agregamos la clave de la licencia para activar el servicio, cambiamos la contraseña de administrador y agregamos un usuario cliente. En este caso, pues yo agregué Omar y ya le di, le asigné los permisos correspondientes. Una vez ya hecho este usuario, nos conectamos con la IP del cliente y ahí nos da la opción de descargar el programa cliente, el OpenVPN Connect, para los distintos sistemas operativos. Los descargamos y lo iniciamos. En este caso, pues bueno, aquí ya lo tengo descargado en este equipo. Lo prendo. Y ponemos la contraseña. Esta IP que viene aquí es la que hace referencia a nuestro servidor, que es el que tengo aquí en mi servidor Ubuntu, que es el, aquí viene, aquí está la IP del servidor. Y aquí se conecta a través de este servidor, y bueno, ahí estamos conectados. Podemos revisar la navegación. Podemos navegar sin problema. Nos da acceso a internet, pero nos da a través de la IP que nos genera la VPN. En este caso vamos a revisar. Hay aquí VPN. Aquí me salí. Vamos a ingresar de nuevo para ver el estatus de nuestra conexión. Y aquí, esta es mi IP, la real, la de mi red interna, y esta es la IP que me asigna la VPN. Para revisar el funcionamiento podemos hacer un tracer hacia Google para que trace la ruta, y aquí podemos ver cómo efectivamente el gateway que nos manda de salida es hacia el gateway de nuestro servidor VPN, que es el 172.27.234.1. Y bueno, nos ayuda a proteger nuestra conexión, a cifrar la conexión también, y a ocultar nuestra verdadera IP, que es el objetivo de esta práctica. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.